Lunes 30 de agosto, ¿qué tal? Bienvenidos, esto es ¿De qué se habla? En Colombia, precisamente, se habla de la nueva ley de borrón y cuenta nueva de las centrales de riesgo. En un momento en el que el país, en que nuestro país, pues sufre la peor crisis económica de su historia, como el resto de las naciones del mundo a causa de la pandemia, pues miles de familias están endeudadas y con una impotencia casi total para hacer frente a sus deudas, pues se plantea como un posible salvavidas este tipo de leyes de amnistía financiera. Y finalmente hablaremos sobre de qué manera podrá influir esta ley en el consumo del país y la afectación de los procesos demorosos en las centrales de riesgo. Los invitamos desde ya a conversar con nosotros en nuestro Twitter, @RTBCNoticias, con el numeral, ya saben, hablemos de. Comenzamos. La ley de borrón y cuenta nueva, sobre la que vamos a profundizar hoy, tiene como fin darle una oportunidad a las personas morosas, es decir, a quienes no han podido cumplir con sus obligaciones financieras, para así eliminar su presencia de los registros en las centrales de riesgo, por diferentes motivos y en particular por los efectos de la pandemia. José, cuéntenos cuáles son las condiciones para esto. Bueno, pilas pues, Daniela y televidentes, la ley establece que si el titular del crédito se pone al día con las cuotas atrasadas, la deuda ya está prescrita. O si logra un acuerdo de pago con la entidad financiera, solo debe esperar a que se cumplan los plazos que da esta nueva amnistía para que las centrales de riesgo lo eliminen de sus bases de datos. Nos conectamos para hablar de este tema a esta hora con Luis Fernando Velasco, senador de la República por el Partido Liberal y también autor y ponente de la ley de borrón y cuenta nueva. Buenas noches y bienvenido a ¿De qué se habla, senador? Buenas noches, es un inmenso placer estar en el canal y hablando de qué se habla. Bueno, senador, cuéntenos, ¿cuál es la razón para promover una ley como esta? ¿Cuál es el motivo y cómo realmente va a beneficiar a los colombianos? Buscar reactivación económica, tal vez uno de los problemas más complejos que tiene Colombia, es volver a los índices de crecimiento, volver a generar empleo, volver a mover la economía. Una pandemia nos ha golpeado, el modelo económico en sí también nos ha golpeado, y hay mucha gente que en el marco de la pandemia tuvo que cerrar su restaurante, su peluquería, su negocio, y evidentemente tenía un buen comportamiento financiero. La situación en general lo afectó, y al afectarlo, pues lo que terminó ocurriendo fue que lo reportaron. Que uno esté reportado no es malo, lo malo es que uno tenga un reporte negativo. Si yo tengo un historial crediticio y dicen, vea, Luis Fernando sacó una moto y la pagó, sacó un crédito para una casa y la pagó, eso es un reporte positivo y ese nunca se borrará. Pero si dicen, Luis Fernando sacó un programa de telefonía celular pospago y no pagó, o un programa de televisión por cable, o un crédito de consumo en el banco y no pagó, ese es un reporte negativo. Y tener un reporte negativo es sacarlo a uno del circuito financiero. Entonces, lo que hace la ley es regular varios elementos de ese reporte negativo. El primero, el más importante, el conocido como borrón y cuenta nueva, que dice que si yo tengo algún tipo de obligación dineraria y logro que se extinga la obligación, ya sea porque pague, ya sea porque haga un acuerdo de pago, ya sea porque prescriba la obligación. Bueno, hay 9 maneras distintas, según el Código Civil, de extinguir una obligación, pues. Si por alguna de estas maneras se extingue la obligación, va a tener varios efectos. El primer efecto es que en menos de 6 meses tienen que borrar mi reporte negativo. Pero si yo soy deudor del ICT, mujer rural, pyme, estoy en el sector turismo, víctima de la violencia, hago ese acuerdo de pago o pago y me borran de inmediato. ¿Cómo van a hacer ahora los bancos para medir el riesgo y la capacidad de pago de las personas que vayan a pedir un crédito? El solo hecho que un ciudadano haga un esfuerzo por dar la cara, pagar, ponerse al día, debe ser reconocido. No la hemos pasado bien los colombianos. Y los colombianos, cuando le prestamos a los bancos billones de pesos, no nos pusimos a pensar, porque se los prestamos en un momento de crisis de los bancos. No nos pusimos a pensar si eran buenos o malas pagas, sino que se necesitaba salvar la economía. Hoy necesitamos salvar la economía. Y la mejor manera de salvar la economía es reactivar el consumo, porque tenían una obligación, no pudieron cumplirla por la situación económica del país. Y entonces, si nosotros habilitamos a esta gente
le damos una segunda oportunidad, muy seguramente esta gente no solo va a arreglar su problema, sino que va a volver a mover la economía, consumirá más, generará su empleo y muy seguramente el empleo de otras personas. De manera que es un buen momento para la solidaridad. Senador, pero precisamente a raíz de la pandemia, pues usted bien lo sabe, la situación para la mayoría de colombianos pues ha sido bastante crítica y generar esos ingresos para poder pagar esas deudas, pues aún más. Entonces pongamos un ejemplo para que la gente nos entienda mejor. María es una estudiante que tiene un crédito, voy a inventarme una cifra porque no sé, tiene un crédito de 100 millones de pesos. Esta ley dice que le da un plazo de 12 meses. María tiene la posibilidad de hacer un acuerdo con el banco por un pago, digamos, por un plazo de pago mayor a esos 12 meses, o ella sí o sí va a tener que pagar esos 100 millones de pesos a 12 meses. Y el acuerdo de pago puede ser a un año, puede ser a 2 años, puede ser a 3 años, a 4, a 5, a 8 años. La relación de María con el banco tiene que hacerse de tal manera que el banco diga, mire, María lo puede pagar esta obligación en 12 meses, en 24 meses, en 36 meses, en 48 meses. Eso es distinto. Los 12 meses son los 12 meses que tiene María para pagar o hacer un acuerdo de pago en todos esos 12 meses, en cualquier mes de esos 12 meses después de que se sancione la ley, y a partir de ese momento contar 6 meses máximo para que le borren el reporte negativo. Los 12 meses no es para pagar, es para hacer el acuerdo. Senador Velasco, entonces este es un beneficio para los ciudadanos, ¿pero también se benefician los bancos o no? Ah, no, claro. Los bancos van a recoger cartera porque la gente sabe el daño que hace un reporte negativo. Y si los bancos, las empresas de telefonía celular, las empresas de... todas las que tengan cualquier tipo de relación con un cliente y que esa relación sea o termine en un crédito, dirán, hombre, esta es una buena oportunidad. Por ello, los bancos tienen que ser flexibles para permitir los acuerdos de pago para aquella gente que no pueda pagar. Hay mucha gente que quiere pagar, pero los bancos a veces no son lo suficientemente flexibles. ¿Qué va a pasar entonces con los reportes registrados durante la pandemia? No. Es el mismo fenómeno. O sea, si hay un reporte antes de la pandemia, pues muy seguramente, si la persona ya se puso al día, cuando entre en pleno funcionamiento de la ley, en plena vigencia, que es cuando la sancione el presidente, muy seguramente esa persona ese mismo día se le borra el reporte. Nosotros calculamos con David Barguil, que es coautor de la ley, calculamos que cerca de 6 millones, 5 millones y medio, a 6 millones de colombianos se les va a borrar el reporte negativo en el momento de la sanción de la ley. La gente que tuvo dificultades en la pandemia y quiere recuperarse y hace un esfuerzo, entiendo que no es fácil, porque de todas maneras la pandemia nos dejó a todos golpeados, pero aquellos que logren hacer un esfuerzo y puedan refinanciar sus obligaciones, puedan pagar, o miren y vean que la deuda ha prescrito, bueno, alguna de las maneras de extinguir la obligación, van a tener hasta 6 meses máximo para que les borren el reporte negativo. Ese es el gran beneficio. Acuérdense que les conté que había unos grupos especiales que con solo hacer el acuerdo de pago o pagar o darse cuenta que ha prescrito la obligación o otro elemento u otro elemento adicional del que ahora les hablaré, se borra de inmediato. ¿Quiénes son? Estudiantes, deudores del ICT, mujer rural, personas que tienen pymes, personas que están en el sector turismo, víctimas de la violencia. Bueno, pues agradecemos a Luis Fernando Velasco, senador por el Partido Liberal y autor y ponente de la Ley de Borrón y Cuenta Nueva. Muchas gracias por acompañarnos en De Qué Se Habla y por conversar con nosotros. Un datico pequeño. Claro que sí. Un datico que es muy importante, mire, mucha gente tiene problemas porque fue a sacar una fotocopia para hacer una vuelta y le sacaron más de una fotocopia y con las otras fotocopias lo obligaron. O sea, Luis Fernando Velasco fue a sacar una fotocopia, le devuelven la cédula y una fotocopia y luego se da cuenta que aparece reportado por una cantidad de programas de telefonía celular y son muchísimos casos los que se repiten. A mí me han denunciado muchos. ¿Qué fue lo que pasó? Con mi fotocopia, con las que no me entregaron, fueron y me obligaron en programas de telefonía celular pospago para robarse esa platica.
Antes eso se demoraba años en procesos judiciales para que reconocieran que yo había sido víctima de suplantación de identidad. Hoy entregamos un mecanismo para que en menos de 10 días se reconozca si hay o no suplantación de identidad. Y si hay suplantación de identidad, le borren el reporte negativo. Otro elemento muy importante de esta ley. Bueno, pues senador, muchísimas gracias. Ahí entonces ya queda claro cómo funciona esta ley, cómo va a beneficiar a los ciudadanos y pues como lo dijo ahí el senador a lo último, si usted fue suplantado, pues también de alguna manera va a ser un alivio para su bolsillo. Bueno, en este momento vamos a escuchar entonces ahora las opiniones de la gente, porque para nosotros es muy importante saber ustedes qué piensan. Bueno, yo pienso que sería una buena alternativa, ya que durante la pandemia muchas personas perdieron el empleo y quedaron con muchas deudas, y esto sería pues un respiro para poder salir adelante y no tener estar en esas centrales de riesgo y poder continuar así con una buena vida crediticia hacia futuro. Alguna gente está afectada por tener deudas y en este momento le sirve salir de esa situación. Este tipo de leyes que involucran temas económicos y tributarios y que manejan términos difíciles de entender, pues generan ciertas confusiones. Por eso es clave conocer el paso a paso para acceder a sus beneficios. Además, es útil saber en qué otros países han funcionado leyes similares y cómo estas influenciaron su economía cotidiana. Pues para hablar de este tema se conecta con nosotros Ricardo Bonilla, economista y exsecretario de Hacienda de Bogotá. Muchas gracias por acompañarnos en De Qué Se Habla. Ricardo, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Gusto de estar en De Qué Se Habla. Un gusto también volverlo a tener por acá. ¿Quiénes pueden acceder a esta ley de borrón y cuenta nueva para los televidentes que nos ven? Yo creo que hay que precisar los términos. No es una amnistía porque no le están perdonando las deudas a nadie. Lo que le están diciendo a las personas es que si en algún momento quedó en mora y está reportado en las centrales de riesgo, tiene un plazo para ponerse al día y que sea retirado de las centrales de riesgo. Eso es realmente lo que hay. Es un momento oportuno para ponerse al día si en algún momento quedó en mora. Ricardo, como usted lo dice, hay personas que creen que esta normativa le eliminará la deuda. Ojo con eso, porque eso no es así. Mire, ¿qué pasa si la deuda, por ejemplo, es de bajo monto? ¿Hay alguna diferencia? ¿Si debo poco o debo mucho? No. Deuda es deuda. Es decir, si usted debe poco, puede acogerse a un mecanismo más ágil para poderla pagar, pero no se le están perdonando. Las deudas no se perdonan. Ninguna entidad crediticia ni de riesgo está perdonando deudas. Lo único que le está haciendo es recuperar el buen nombre frente a las centrales de riesgo, y para eso tiene un plazo específico. ¿Qué debería hacer la persona? Pues eventualmente lo que van a hacer el sistema financiero, muchísimas entidades, es ofrecer comprar la cartera que tiene con otras. Si usted tiene capacidad de pago, seguramente va a poder vender esa cartera a otra entidad de crédito, paga la deuda y empieza su historia crediticia en otro lado. Bueno, Ricardo, ¿en qué otros países se ha usado este tipo, digamos, de modelo y cuáles han sido las consecuencias de este estilo de leyes o cómo han influido también en la economía de esos países? Bueno, la idea es que los países que lo han hecho, algunos europeos lo han aplicado, es de que se trata de recuperar el buen nombre y la capacidad de crédito de las personas, porque lo lamentable de todo el proceso de las centrales de riesgo es que usted cae alguna vez en la información de la central de riesgo y no lo sacan. Y entonces va a permanecer, así esté al día, mucho tiempo en la central de riesgo. Lo que hace esta norma es decirle: usted no tiene por qué estar allá en la central de riesgo con un informe negativo, lo tienen que sacar ya o lo tienen que sacar dentro de un plazo de 6 meses, y con eso usted recupera la capacidad de crédito y puede ir a cualquiera de las entidades. Lo ideal es, si usted ya tiene una historia negativa en el sector financiero con X banco y no lo sacaron, vaya y busque otra entidad crediticia o váyase al sector cooperativo. Ricardo Bonilla, economista y exsecretario de Hacienda de Bogotá, gracias por estar acá en De Qué Se Habla. Gracias por la invitación, buen día. Bueno, José y televidentes, ahí quedó planteada sobre la mesa otra alternativa para poder aliviar un poquito ese tema financiero. Pero seguramente como yo y como usted también y como los televidentes quedaron con más dudas, pues ya volvemos con más. Para seguir respondiendo todo sobre la ley de borrón y cuenta nueva. No se desconecte.
En De Qué Se Habla continuamos hablando sobre la ley de borrón y cuenta nueva. ¿Cómo está su bolsillo, Daniela? Pues yo creo que algo afectado por la pandemia, como está seguramente el de todos los colombianos. Un poco roto realmente, y es que durante lo corrido de la pandemia, el poder adquisitivo de los colombianos descendió a cifras nunca antes vistas. Esta situación generó, por supuesto, que el consumo se fuera a pique, trayendo como consecuencia incumplimientos en deudas de tarjetas de crédito, en los pagos de los servicios públicos, créditos hipotecarios, créditos estudiantiles, entre muchos otros. Difícil, difícil cumplir con esas deudas, el pago de esas deudas, si no se tienen los ingresos. Y esta nueva ley puede ser entonces una de las alternativas para que los colombianos se pongan al día con las deudas y continúe también la reactivación económica del país. ¿Será que sí, Daniela? Pues justamente de eso vamos a conversar y vamos a tratar de entender si es o no un beneficio, y nos acompaña Jorge Hernán Peláez, periodista y columnista del diario La República. Buenas noches, Jorge Hernán, y bienvenido. Al contrario, Daniela, muy buenas noches a ustedes y gracias por la invitación. A José Fernando, qué bueno verlo ahí conectado, y qué bueno que ustedes en el programa de hoy hayan tocado un tema que le afecta el bolsillo a todos los colombianos. Así es, y porque le afecta el bolsillo a los colombianos es que nosotros queremos empezar preguntándole si realmente esta nueva ley va a beneficiar a los colombianos, o como dicen por ahí coloquialmente, son pañitos de agua tibia. Bueno, le voy a contestar en dos fases del tiempo. En el corto plazo va a beneficiar a muchos colombianos que estaban reportados en DataCrédito y que tenían en las centrales de riesgo algún tipo de marca por haber atrasado algún pago anterior. Se pueden poner al día y borran su historia de crédito, y a partir de ahí, al corte de cierta fecha, que entiendo son 6 meses que da la nueva ley, aparecerían, digamos, nuevos colombianos con acceso a crédito que hoy no lo tienen. Entonces, a esos colombianos, digamos, es una muy buena noticia, porque antes era prácticamente imposible que les volvieran a prestar, sobre todo si tenían un crédito o una historia de crédito muy mala. Ahora, si se logran poner al día, borran su historia de crédito, es como una amnistía, y a partir de ahí los bancos les pueden prestar más fácilmente. Entonces, para esos colombianos es buena noticia. De pronto, para todos los demás no tanto, Daniela. ¿Por qué? Porque es un poquito elaborada la explicación, pero digamos que la nueva realidad, los bancos van a tener que seguir prestando. Ellos tienen unos métodos para calcular el riesgo de cada préstamo. Esos métodos quedan alterados con la ley, quedan con menos información los bancos para poder tomar decisiones, lo cual se va a trasladar en mayores costos, porque esas decisiones las van a tener que tomar ahora con otras cosas diferentes a la historia de crédito, y estoy seguro que ese traslado de esos costos va a llegar a los usuarios, pero ahí sí, a todos los usuarios. Jorge Hernán, ¿cómo se podría evitar tal vez que los colombianos que puedan acceder a los beneficios de esta ley más adelante, sus deudas no se incrementen y realmente la negociación con las centrales de riesgo, digamos, no sea un gana-gana? De acuerdo, hay que tener en cuenta 3 cosas, que una de ellas depende del banco, otra depende de la persona y otra depende de las centrales. Lo más importante que los colombianos deben saber, porque la mayoría se imagina que hay clientes buenos y malos, los que pagan, los que no pagan. Y la realidad es que eso no es así. Hay un tercer escenario, y es la tercera vía, y es aquellos clientes que a veces pagan un poquito atrasado, a veces pagan al día, a veces pagan atrasado. Bueno, resulta ser que esos son los mejores clientes para los bancos, porque pagan intereses de mora y pagan más intereses que el promedio del que está pagando juicioso al día. Entonces hay una línea delgada entre, para un banco, lo que es un cliente bueno, lo que es un cliente que de pronto se atrasa unas veces, que financieramente resulta muy bueno, y lo que es un cliente malo que no va a pagar. El banco tiene que determinar muy bien un puntaje para cada uno de ellos en la solicitud de crédito, y hoy una de las variables más importantes de ese puntaje es la historia crediticia. Al eliminarla con la ley y la amnistía, ¿qué va a terminar pasando? El banco va a tener que asignarle el sobrecosto del estudio de crédito a todos los clientes. Esa es la parte que no han publicitado los congresistas. Si yo soy un banquero y tengo 100 personas para prestarle, ahora me toca hacer un estudio de crédito para cada uno de esos 100 sin la historia de crédito. ¿Qué tengo que hacer? Buscar otras variables, hacer encuestas, llamadas telefónicas, mirar si tiene empleo o no. Es decir, mi proceso de colocación del crédito se dificultó en tiempos y en costos. Todo eso va a terminar trasladado en cuotas de manejo, mayores tasas de interés a todos los clientes, porque el banco al final no va a perder. El banco lo que hace es que si tiene un sobrecosto por esta situación, se lo traslada a todos los usuarios. Ahora, usted me decía, ¿cómo hacer para evitarlo? Es muy sencillo, usen la regla del 10%. De sus ingresos, siempre tenga un 10% de ahorro o de inversión o de colchón. Nunca se gaste el 100%. Siempre gástese máximo hasta el 90%.
y con ese 10% de apalancamiento de ahorro va a poder tener usted a largo plazo la capacidad de pago de las deudas cuando incurra en ellas. Es como un patrimonio que lo puede salvar. Si la persona no tiene eso, yo le diría no tome un crédito, porque eventualmente, lo que dice Daniela, se empiezan a meter en negocios, de pronto no salen, se empiezan a colgar las cuotas y eventualmente vuelven a llegar al sistema en donde ya no tienen con qué pagar el crédito. Para usted poder tener crédito, tiene que tener un respaldo, que eso es lo que miran los bancos. Mi recomendación y mi sugerencia es que eso se logra gradualmente con un porcentaje de los ingresos que oscila entre el 5 y el 10%, para que si el día de mañana algo pasa, yo tenga una capacidad de prepagar el crédito y salir del problema. Pero si no la tengo, el banco entonces termina metiéndolo a uno en un espiral. Y ahí es lo que usted dice, fundamental, quizás pues la educación financiera, que es lo que yo creo que nos hace falta tanto en este país, para que justamente pues el consumidor, el colombiano, no termine con todas estas deudas. Y yo quiero preguntarle algo, y es, ¿cuánto tiempo después de haber quedado, digamos que ya libre de su reporte en las centrales de riesgo, esa persona se puede volver a endeudar? Es decir, el banco, yo pago mi deuda, entre los 6 meses me retiran de las centrales de riesgo, ¿al cuánto tiempo después yo me puedo endeudar? Porque según eso, también se estaría beneficiando el banco, pues como usted lo acaba de mencionar, que uno tenga deudas beneficia a las entidades financieras porque le está generando constantemente los ingresos. En este caso, ¿cómo aplicaría esta situación? Aunque se mira el tiempo, y usted tiene razón, Daniela, no es la variable más importante. Puede ser inclusive al día siguiente de haber salido del problema de prepagar la deuda y quedar al día en centrales de riesgos. Más importante que el tiempo es una cosa que los bancos llaman capacidad de pago o capacidad de endeudamiento. Y es que ellos miran el nivel de ingresos que tiene la persona con respecto al valor de la cuota que va a pagar. Por ejemplo, alguien que se gane 1 millón de pesos al mes, podría uno decir que los bancos se sienten tranquilos de tener una cuota mensual de 80 mil, 100 mil, hasta 120 mil pesos. Pero estoy seguro que cuando la persona tenga cuota de más de 150 mil, que corresponde al 15% de sus ingresos, el mismo banco le va a decir, no, usted no tiene esa capacidad de endeudamiento. La realidad es que con su 1 millón de pesos de ingreso no le da para tener una deuda que le implique cuotas de más de 100 mil. Entonces, la capacidad de pago es una relación o una proporción entre la cuota, incluyendo capital más intereses, y el valor de los ingresos mensuales que pueda tener la persona. Por eso en los formularios de los bancos, lo primero que preguntan es cuántos ingresos tiene, porque a partir de ahí es que ellos van descolgando y van diciendo, ah, si tiene tanto ingreso, le puedo prestar tanto en cuota, y a partir de cuota y tasa puedo calcular el valor del monto que le puedo prestar a ese sujeto. Sí, Jorge Hernán, los deudores tienen hasta 12 meses para ponerse al día con sus obligaciones y podrán exigir a las centrales de riesgo que eliminen su información negativa. ¿Qué pasa si las centrales no cumplen con este proceso de eliminación de esa información, como lo dice, en 6 meses? ¿Qué recurso tienen los morosos? Ahora, hay que hacer una precisión ahí, José Fernando, y es que esa amnistía es por una única vez. O sea, a partir de la entrada en vigencia de la ley de la sanción presidencial y que la Corte Constitucional le dé la validez normativa, entra un periodo de 12 meses. Es en ese periodo que se tiene que hacer eso. No se puede esperar 2 años, no se puede hacer después, no. Tiene que ser en un periodo muy específico de tiempo, que es lo que han llamado la amnistía. Ahí es obligatorio cumplimiento, y por eso las entidades financieras son vigiladas por la superintendencia, que va a estar al frente, digamos, con el defensor del consumidor. Cada banco, recuerde, tiene un defensor del consumidor. Ahí están publicados en la super todos los correos de todos los bancos. O sea, si usted es Bancolombia, Davivienda, cualquier banco tiene un correo electrónico y un número telefónico que se llama el defensor del consumidor. Si usted considera que en el caso particular no le están cumpliendo específicamente con las condiciones de esta ley, usted hace la denuncia con los soportes ante el defensor del consumidor de la super, y la super lo que hace es que sanciona al banco, además de otras sanciones en las que puede incurrir la central de riesgos. Entonces, les toca cumplir la ley porque se exponen entonces a investigaciones, auditorías, cosas un poco aburridoras que hace la super con los bancos. La única forma de garantizar eso es que ellos cumplan con que no están consultando las centrales durante ese periodo, o están efectivamente haciendo que la gente que pagó le quitaron el reporte y cumplieron con la amnistía. Hernán, y otro de los recursos es la tutela, ¿cierto? Claro, porque esto es un derecho fundamental a la información y es un derecho fundamental al buen nombre. Esos son dos de los artículos que trae la Carta del 91. Ahora, el banco puede decir, no, es que yo no estoy publicando su historia de crédito, simplemente le negué el crédito, entonces usted no se ve vulnerado allí. Pero entiendo que los abogados y la gente que ha tenido estudios sobre el texto de esta ley dice que ahí hay un tema de buen nombre y hay un tema de derecho a la información. Yo tengo derecho a que mi nombre en internet o en las bases de datos
esté libre, sobre todo si ya me puse al día con los bancos. Entonces, vía tutela se podría garantizar, digámoslo así, que DataCredit y otras firmas calificadoras de riesgo logren de alguna manera obligatoria borrarlo a usted si usted se pone al día. Hernán, muchísimas gracias por aclararnos un poco más cómo es que va a funcionar esta ley, que es fundamental, sobre todo porque son leyes que tienen muchos tecnicismos y muchos conceptos muy difíciles de entender. Así que muchas gracias por habernos acompañado hoy. Daniela, gracias, y obviamente no le voy a prestar plata para que sigamos siendo amigos. No, por favor. A mí sí, yo pago. No, no, José Fernando, uno no le debería pedir prestado plata ni a los amigos, ni a los familiares, no, eso mejor se queda con ya el banco. Ya me está dando una indirecta, no, ya sé que con relaciones. Usted no cuento. Sigamos oyendo las opiniones de la gente sobre este tema. Sí, claro, sí, porque hay muchas personas que deben y no pueden, pues, hacer un préstamo que necesiten. Puede ser mínima la deuda que tengan y que los hayan reportado y ellos quieren pagar y quitar ese reporte, o puede que lo paguen pero no le quitan el reporte. Entonces es buena idea de que le quiten el reporte, porque si ellos quieren volver a sacar un préstamo y ya tienen la comodidad de pagar ese préstamo, entonces sería buena idea. La verdad es que me gusta porque nos beneficia mucho a todos, incluso los que no tenemos, pero ya nos podemos poner al día con todos los bancos. Bueno, José, entonces ya quedó mucho más claro cómo funciona esta ley de borrón y cuenta nueva para que usted tome su propia decisión, si le funciona, si no le funciona, pero sobre todo creo yo para que tomemos más conciencia en nuestra propia educación financiera. Hay que aprender a manejar la platica para que después no le duela el bolsillo. Y consulte a expertos, o si le quedó alguna duda, repitas este programa. Ahí en YouTube lo encuentran. A ustedes muchas gracias. Mañana nos vemos de nuevo a las 8 de la noche con más temas de conversación. ¿De qué se habla? Que descansen.